de pasar de la periferia al centro, no por la vía de la globalización, sino de la generosidad. Y permítame de me exprimir en español por des razones purement identitaires, quoique pueda devenir una identidad meurtrière. Yo quiero decir tres cosas nada más. La primera, el alto nivel de este encuentro y la complementariedad. Pasamos de las grandes afirmaciones al análisis preciso y a la duda sistémica. Decía un profesor francés que este fue un diálogo entre políticos responsables e intelectuales irresponsables. No sé si fue lo contrario. En dado caso, lo propio del pensamiento político es tener afirmaciones y del pensamiento intelectual es haber dudas. Todos hacemos ideología, aunque no lo reconozcamos, porque la ideología es el logo de las ideas. Mi primera observación es la relación entre integración y globalización. La segunda, el cuarteto de las es, del que hablará Cristóbal. Y el tercero, que es la razón por la que estoy aquí, que Marruecos y México somos el norte del sur. Nadie más representa sobre la tierra más que nosotros lo que es el norte del sur. El tema de la globalización es eterno. Yo presido hace 15 años el Centro Latinoamericano de la Globalidad. Nosotros hemos lanzado ideas que ya han recorrido el mundo. La primera es que la globalización se desenvuelve en etapas sucesivas desde 1492, que tiene dos significados históricos a los que no voy a referir aquí. Y segundo, como dicen en los pueblos de mi país, que cada quien habla de la globalización según le fue en ella. Allá decimos, cada quien habla de la feria según le fue en ella. Para nosotros, una es la globalización norte-norte, otra es la globalización norte-sur y otra es la globalización sur-sur. La globalización norte-norte ha sido eficaz y yo hablo desde la estructuración de los Estados Unidos de América, no solamente de la Unión Europea. La globalización norte-sur tiene muy graves problemas y la globalización sur-sur está fundada en la solidaridad, más que en el proyecto político y económico. Las tres es, veníamos a hablar de energía, de agua y de economía del conocimiento. Cristóbal ha hablado de educación y de ecología como las dos grandes condiciones para una integración adecuada en el contexto global. Yo quiero meter, sin abundar en las primeras, que son esenciales, en otras dos es. Una era en francés, pero escogí el español, égalité, y la otra es estado. De esos dos temas, con toda brevedad voy a hablar. Siendo el alto comisario para la cumbre de jefes de Estado y de gobierno de América Latina y de Europa, los europeos nos propusieron con mucho sentido el tema de la cohesión social. Ese fue el gran tema del debate. Al principio, mis amigos latinoamericanos se preocuparon, creían que nos iban a imponer la cláusula social, como nos exigieron con razón la cláusula democrática. No habrá cooperación ni tratados de comercio mientras no haya cohesión social. No era el caso. El caso era subrayar, y esta fue la esencia del debate, trabajos excepcionales del Banco Interamericano de Desarrollo, bajo la dirección de Enrique, de la Comisión Europea, nos llevaron a una conclusión factual. América Latina es la región más desigual del planeta, no la más pobre. Incluso resultó que Europa del Este tenía un producto per cápita ligeramente inferior al nuestro. El más desigual, esto es, en el que hay un diferencial mayor
entre ricos y pobres, donde los ricos son cada vez más ricos, pero no como desearía, y como lo ha dicho Felipe González, que los pobres sean cada vez menos pobres. El diferencial aumenta año con año. Los estudios dijeron que tiene un origen colonial, que es una desigualdad acumulativa, desigualdad en el acceso al conocimiento, desigualdad en el acceso al ingreso, desigualdad en el acceso al trabajo, desigualdad en el acceso al salario, a la remuneración del trabajo, desigualdad intergeneracional. Los pobres de hoy son los tatarabuelos, los bisnietos de los pobres de antes. Y bueno, la otra conclusión, por algo que se dijo aquí que es parcialmente exacto, no hay, hay una relación mucho mayor en América Latina, en el sentido de la desigualdad como límite del crecimiento, que al revés. No se puede distribuir sin crecer, pero no se puede crecer sin distribuir. Incluso el ejemplo chileno, que es el mejor, demostró que el poco crecimiento que tienen, que no es demasiado, se sigue distribuyendo de un modo negativo. Ese es un problema mayor. Las soluciones van por el lado de la cohesión social y por el lado de la integración. Segundo punto. La utopía de integración regional, la más antigua, democrática, digo, por consenso, no por conquista, la más antigua es la de América Latina, viene de la era de don Simón Bolívar. Hemos tenido muchísimos intentos. Hay más de 100 instituciones supranacionales en América Latina, regionales y subregionales. ¿Ha faltado democracia? Sí, pero no es suficiente la explicación. Las dictaduras, lo dijo Juan, no se integran, se asocian, pero hay además un rezago de fractura demográfica y geográfica inmenso, y hay la falta de una voluntad política. Difícilmente nosotros podríamos avanzar solo por proyectos específicos. No hay conciencia suficiente en las élites de hechos que ya son comunes en el resto del mundo. La globalización puso en evidencia, sobre todo en Europa, que si bien hay estados compuestos por varias naciones, también hay naciones que desbordan los estados. Y ese es el caso de la nación latinoamericana, que además desborda Latinoamérica. Porque los 36 millones de hispanos que vivimos en los estados, que viven en los Estados Unidos, son parte de la gran nación latinoamericana. Nosotros decimos en México que somos un Estado nacional, pero una nación extraterritorial. Último punto antes de referirme a Marruecos y a México, el tema del Estado. Ahora han descubierto los ideólogos del Banco Mundial, y estoy hablando de Fukuyama, hay que leer su libro, La construcción del Estado, de que destruyeron el Estado, no diré de la periferia, de los países en desarrollo. Dice textualmente, el límite de la globalización no es la incompatibilidad de las civilizaciones, es el anti-Huntington. Dice, no, se ha destruido el Estado-Nación, es un Estado insuficiente, es un Estado incompetente, y los grandes males que sufre la humanidad nos vienen, quote and quote, de la destrucción del Estado de la periferia. El SIDA, el terrorismo, el crimen organizado, el narcotráfico y, claro, la migración. ¿Cómo reconstruir el Estado y cómo partir de un Estado suficiente, democrático, Estado de derecho, Estado securista, a una supranacionalidad? Si no resolvemos ese problema, no resolvemos el problema de educación y no resolvemos el problema de la integración, ni acertamos a tener una inserción adecuada en la globalidad. Por último, el norte del sur. Y no quiero ser pesimista, México es el único país en la tierra que tiene una frontera física con el mundo industrializado. Recorran el mapa. Hay muchos estados colchón, en los Balcanes, en el Asia Menor, hay los mares. Pero el país más próximo al norte por la vía marítima
en Marruecos. Así es. Hay que tener en este caso, y es algo que quiero dejar aquí sin hacer ninguna crítica al proceso, describiéndolo, que si no se acepta como se aceptó en Europa, eso se debe a grandes estadistas como nuestros amigos que están aquí, que un proceso verdadero de integración implica la libre circulación de las personas, esa integración es una falacia. Yo siempre cito el caso Portugal y España, de cómo empezaron a regresar los migrantes. Creo que tú fuiste que creaste el Instituto de la Repatriación. Y se abrieron las fronteras a los seres humanos en un proceso, y se van a abrir a los de Europa. Nuestra integración es exactamente al revés. No hay hecho más triste, más ominoso, que el muro que acaba de construir el gobierno de los Estados Unidos, ¿sí?, entre territorio del sur y México. Si es gravísimo que no esté abierta una frontera donde van a llevar las carreteras, imagínense la construcción de una muralla china que se hizo contra la invasión de los mongoles, mexicanos, marroquíes. Quizá aquí también el hacemos la similitud. Entonces, nosotros vivimos un problema sumamente complicado. Somos 22 millones de mexicanos y mexico-norteamericanos en los Estados Unidos, ciudadanos norteamericanos, algunos vienen de antes de la guerra México-Estados Unidos. Tuvimos una guerra con los Estados Unidos, por la que perdimos la mitad de nuestro territorio, y hay un tratado, el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que protege a los descendientes originarios dueños de la tierra. Pero el dato más importante para llegar a un fin, y usted la palabra, se la acepté con mucho gusto, señor ministro. He sido además el único compatriota que ha pasado por esta tribuna. Yo he oído hasta varias veces a algunos de los amigos cuyo discurso me es más grato. Termino en dos minutos. Desde la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio, primero de enero de 1994, dato del Senado de los Estados Unidos al votar la última ley, dato oficial, 8.600.000 mexicanos han pasado, de los cuales 4 millones durante los 6 últimos años. Entonces, hubo un impasse en la negociación que fue energía y migración, oil versus migration. México no quiso desmontar su sistema de control del Estado sobre los hidrocarburos, ellos no quisieron desmontar sus restricciones. Ellos reciben nuestro petróleo por la vía de la necesidad financiera que nosotros tenemos, y reciben a nuestros migrantes por la vía de la necesidad económica que ellos tienen, que tiene una inmensa capacidad de absorción. Los pull factors son más fuertes que los push factors, y termino diciendo, es una economía un poco esquizofrénica. Hoy, el ingreso de divisas por remesas de migrantes es 30 veces superior al ingreso por venta de hidrocarburos. No quiero ir más lejos en esta comparación. Simplemente digo que si no hay una clara conciencia de que globalización en el siglo XXI quiere decir libre circulación de las personas, quiere decir interculturalidad y quiere decir procesos de integración hacia adentro, economía endógena, más economía interna, más saber interno, más infraestructura, no habrá la tal integración. Termino diciendo, ¿cuál es el milagro de mi país? Creció durante 40 años al 6.4% al año en la economía que Enrique llamara heterodoxa del pasado, y tenemos 20 años de crecer al 1.2%. Multiplicamos 5 veces las exportaciones, ¿sí?, y se achicó 5 veces el crecimiento, de 6.4 a 1.2. Desafiamos las leyes de la economía. Resulta que el comercio exterior no es necesariamente la gran palanca del crecimiento, si no hay crecimiento interior. Yo acabaría diciendo, la E
de Estado, la E de Educación, la E de Ecología, la E de Igualdad, dan la cohesión necesaria a un país para subirse a la arena mundial. Yo suelo decir, para terminar, que claro que la locomotora externa existe, pero es indispensable que la locomotora se lleve todos los vagones y no uno o dos, y deje todos los demás sembrados. La fractura interna es el precio de una mala inserción en la globalidad. Espero que todos sepamos evitar este riesgo y aprovechar lo mejor del mundo que viene. Muchas gracias. Merci.